Constance 2425. Constance 2425. Vale, Constance. Ya solo hay que... Estuvimos aquí la semana pasada. No entiendo que dieras una pistola por esto. Es una pista. No creo que ese tipo viera luciérnagas aquí. Para. Me da buena espina. A mí no. Vamos. ...24-10. No va a estar en este lado. Son todos pares. 24-09. El 24-25 estará por aquí, ¿no? Sí. Si los luciérnagas siguen por ahí... ¿Qué? ¿Qué crees que traman? No lo sé. El objetivo era reconstruir la sociedad. Hay muchas formas de intentar eso. ¿A dónde vas? Un momento. Me parece un sitio extraño para un grupo de resistencia. Había puestos de todo tipo, grandes y pequeños. Es lo mejor para esconderse. Este no tiene número. Demasiado cerca para ser el 24-25. Una pintada rara. ¿Eso es que hay luciérnagas? No. Al menos que yo reconozca. ...24-17. Templado. Espero que no. Ya estoy sudando. Tienes más cuento. Ahí fuera hay algo. Un demonio. Por la izquierda.
pero ya está. Bien. Sabía que había algo. Pues sí. Sigue en guardia. Sigamos buscando la casa. 24-25. Perfecto. ¿Y si no los encontramos aquí? Si nos quedáramos sin pistas, ¿qué te gustaría hacer? No lo sé. Irme de aquí. Vale. Pero, ¿a dónde? Al oeste. Y ver qué hay ahí. Solo hay océano. ¿Y más allá? Otros países, supongo. ¿Eso quieres hacer? ¿Por qué no? Buena pregunta. ¿Qué quieres cenar esta noche? Tenemos las langostas que cogí ayer. Siguen metidas en un cubo. Es verdad. Genial. Y nos quedan unas cuantas fresas. Si encontramos luciérnagas, lo celebraremos con fresas. Y si no, nos consolaremos con fresas. Guay. No es aquí. Esto es el 24-26. Bien visto. ...24-29. Muy lejos. No veo ningún número. Sí. El 24-26 está al otro lado. Y el 24-29 al lado. Tiene que ser esto. ¿No? Esto vale. Esto parece abandonado. Como todo lo demás. A seguir. Han pintado el interior para que parezca exterior. Pero las plantas no son así. Cerrada. Igual, ¿hay otro acceso? ¿Siendo positivo? Intento aportar. Tú siempre aportas. Esto parece abandonado. A seguir. Han pintado el interior para que parezca exterior. Pero las plantas no son así. Parece como una versión infantil y onírica del exterior. En el viejo mundo, era normal decorar así las habitaciones de los niños.
Mi padre me pintó una jungla de colores. Ah, a Yara le encantaría. Seguro que sí. Cerrada. Igual, ¿hay otro acceso? ¿Siendo positivo? Intento aportar. Tú siempre aportas. Constance 2425. Este es el sitio. Vale, pero aquí no hay nada. Aún no lo sabemos. Nada. ¿De verdad? ¿Nada? Imposible. Lev, mejor vámonos. No, espera. ¡Aquí! ¿Tienes algo? ¿Qué hay de...? Arañazos. Aparta. Hola. Hace tiempo que no viene nadie aquí. Por desgracia, estoy de acuerdo contigo. No está mal el barracón, la verdad. Estuvieron bastante tiempo. Eso es la ducha, ¿no? Tenían electricidad. Vamos a ver. Parece energía solar. Oh. ¿Esta frecuencia está en uso? Esto es...
¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras. Mierda. Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Alguien me oye? A la espera. ¿No hay nadie ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias. ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Son otros puestos de los luciérnagas? No sé. ¿Alguien me oye? ¿Hola? ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara. Hola. Hola. Esta frecuencia está en uso. Hola, yo soy Abby, de Santa Bárbara. ¿Alguien puede oírme? Si alguien puede oírme, que responda. Por favor, responda. Hola, Abby. Te oímos con claridad. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425. De esto teníamos una pista sobre una base, pero no hay nadie. Buscamos luciérnagas. Soy luciérnaga. ¿Dónde estabais? Era parte del puesto de Salt Lake. ¿Quién estaba al mando? El doctor Anderson. Era mi padre. Menuda sorpresa. Pues sacamos a todos de las estaciones satélite y los trajimos a la base. ¿Cuántos estáis ahí? Somos cerca de 200. Cada mes vienen más. Tenía razón. Pues seréis dos más. ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina. Luego al edificio de la cúpula de Avalon. Os veremos. Vale. Vale, hasta pronto. Cambio corto. Aquí os esperamos. Que tengáis suerte, Abby de Santa Bárbara. Cambio corto. Venga, volvamos al velero. Bueno, vale. Tenía razón. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me haces repetir las cosas cuando me equivoco? Porque me hace sentir mejor. Y porque no pasa casi nunca. ¡Quieces! ¡Para, para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, tío! Ya está. A por el canijo. ¡No lo toquéis! ¡Que lo dejéis en paz, joder! ¡Oh, joder!
Buena captura, ¿eh?